La provincia de Cádiz suma hoy miércoles 308 nuevos positivos por COVID, lo que hace que sean ya 74.519 los contagiados desde el principio de la pandemia, según los datos de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, que también notifica 299 curaciones, con un total acumulado de 60.007 personas que han superado la enfermedad. Además, afortunadamente, la Consejería de Salud no informa de ningún fallecido por coronavirus, por lo que se mantiene el 1.401 en cuanto a la cifra de decesos. Con estos datos oficiales, la tasa de incidencia es de 153,2 casos por 100.000 habitantes, 14 puntos más que ayer. Por lo que concierne a la situación hospitalaria, 142 personas, cuatro más que ayer, se encuentran ingresadas por coronavirus, de las que 23,1 menos se encuentran en una unidad de cuidados intensivos. Por su parte, Andalucía ha registrado un total de 2.590 casos de coronavirus, superior a los 1.767 de la víspera y mayor dato diario desde el pasado 13 de febrero, según datos de la Consejería de Salud y Familias, que ha contabilizado 17 muertes, 21 a menos que el miércoles. La tasa de incidencia acumulada de la comunidad autónoma ha vuelto a ascender hasta 180,6 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 17,2 puntos más. Que ayer miércoles. Asimismo, Andalucía registra este jueves su sexta subida consecutiva de hospitalizados por coronavirus, hasta 1.340 pacientes, 6 más que la víspera y 213 más que el jueves pasado. De los que 288 están en una unidad de cuidados intensivos, en el primer descenso en ocho días y que supone tres menos que el miércoles, pero 38 más que hace siete días.